Hay personas que dicen que la Fórmula 1 descansa. Esto no va a pasar mientras yo esté aquí, porque te traigo tu píldora diaria de información. Y hoy hablemos de los dramas. Bienvenidos a James y bienvenidas a las News, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos. Notas importantes antes de empezar el vídeo de hoy. Si disfrutas el contenido, suscríbete y deja un like. Y ahora sí, sin más dilación, comienza. La información. George Russell logró vencer a su compañero de equipo Lewis Hamilton en el campeonato de pilotos de 2022. Mika Hakkinen cree que el joven piloto británico puede lograrlo nuevamente la próxima temporada. Russell ha tenido un impresionante año de debut en Mercedes. El joven piloto británico logró asegurar la única pole position y la única victoria del equipo en 2022 y terminó cuarto en la clasificación de pilotos con una ventaja de 35 puntos sobre Lewis Hamilton aunque el W3. Sufrió muchos problemas. Russell logró adaptarse bien. El piloto de Mercedes también puede contar con el apoyo del dos veces campeón del mundo Mika en la próxima temporada. Si puede mantener la experiencia que tiene en Mercedes y experimentar lo que tiene en la Fórmula 1 en general, puede mantener a Luis detrás. Es realmente impresionante porque Luis es increíble, personalidad increíble, piloto increíble. Entonces, si Xoch puede, anímate. Entonces creo que Inglaterra puede verse en un wow, ¿qué pilotos tenemos? Dijo Haginen en una conversación con Topsia. Mercedes lanzará el nuevo coche el 15 de febrero. El equipo espera volver a luchar por el título en 2023 con Russell y con Hamilton. Confío en que tiene todo el potencial para ser un gran piloto, potencial para convertirse en campeón del mundo. Agregó Mika Hakkinen. James Bowles causó conmoción el viernes cuando anunció su salida de Mercedes. Joe Russell solo puede alegrarse porque su ex jefe de estrategia opta por un ángulo agudo a la hora de felicitar al británico. Fue quizás el movimiento más sorprendente desde que estalló la silly season entre los jefes de equipo de Fórmula 1. Bowlis deja atrás Mercedes y se muda a Williams para trabajar como jefe de equipo. Toma el relevo de Capito que se marchó un mes antes, tras dos años al frente del equipo. Bowlis ganó fama entre el público en general por el mensaje de Valtteri Bottas. It's James, que siguió persiguiendo a Valtteri Bottas hasta el día de hoy, con su compañero de equipo, Lewis Hamilton. Su nombre en tampoco lo ha olvidado y lo recuerda al felicitar al estratega jefe de la escudería alemana. James, I'm George. Felicidades por tu nuevo papel completamente merecido. Gracias por todo lo que has hecho por Mercedes y el apoyo que me has brindado a lo largo del viaje. Nos veremos en Bahrein. Y es lo que ha dicho John Russell para cerrar. El equipo Mercedes está entrando en una nueva era la próxima temporada. El equipo alemán seguirá sin uno de sus líderes, James Bowles. Tuvo un gran impacto en el equipo que dominó la Fórmula 1 durante años con Lewis Hamilton. Decir adiós a una figura tan importante en el pit sería una gran pérdida para la mayoría de equipos. Sin embargo, Mercedes no teme al futuro. Aunque Bowlis ya no forma parte de él, según el jefe del equipo, Toto Wolf, Mercedes siempre tiene en cuenta la salida de una figura clave dentro de la organización. Toto Wolf declaró a The Race. Tuvimos eso muchas veces que las personas han dado un paso al frente y dejan un puesto vacante detrás de ellos o se unen a otro equipo. Y esa es una prueba de que estamos desarrollándonos y trabajando con personas capaces. Entonces no hay ningún espacio detrás. Durante muchos años hemos discutido la planificación de la sucesión en esta área. Tenemos un equipo de estrategas extremadamente talentoso y han volado el avión. Ahora solos en estos últimos seis meses. Me siento muy cómodo con la estructura en el futuro. Y no es que de repente haya creado una gran debilidad. Y es lo que ha dicho Toto Wolf para cerrar. El director del equipo Mercedes, Toto Wolf, cree que seguirá habiendo ciclos de rendimiento entre Lewis Hampton y George Russell, como sucedió la temporada pasada. Después de mudarse de Williams después de tres años de servir, lo que efectivamente fue un aprendizaje para aprender las cuerdas de la Fórmula 1, Russell finalmente tuvo su oportunidad la temporada pasada con Mercedes junto a Hamilton. Dado el dominio de los seguidores Arrows en la Fórmula 1 durante las ocho temporadas anteriores, ambos pilotos podrían haber esperado razonablemente tener algo que decir en la lucha por el campeonato del año pasado, pero la introducción de las nuevas regulaciones aerodinámicas puso al equipo a la defensiva y lo llevó a ponerse al día en términos de desarrollo. Russell, aún así... Se las arregló para cumplir de manera consistente anotando resultados entre los cinco primeros en 19 de los 22 grandes premios, incluidos resultados en el tercer lugar, uno en el segundo lugar y una única victoria de la temporada, la más importante para el equipo en la penúltima carrera. En Sao Paulo. Y a pesar de esa victoria, el joven de 24 años comentó que sentía que sus actuaciones al final de la temporada no estaban al mismo nivel que las de la primera parte de la campaña. Para Hamilton fue al revés, ya que tuvo problemas desde el principio antes de terminar con fuerza con 5 segundos puestos en las 11 carreras. Y al abordar inicialmente las preocupaciones de Russell con respecto a su forma, Wolf dijo... George siempre es muy autocrítico, que es uno de los activos que lo convierten en un futuro campeón mundial. Ahora ha sido incluido en el equipo de trabajo de Mercedes y seguimos desarrollando el auto. Y si me preguntas ahora, los resultados finales se ven diferentes. Como a principio de año, se podría decir que a George le estaba yendo muy bien. Y luego, en el último tercio del año, fue Lewis Hamilton, al evaluar cómo es probable que la forma continúe fluctuando entre los dos. Wolf agregó. Pero en términos de rendimiento óptimo tenemos la combinación de los dos mejores pilotos, la alineación más fuerte, y por lo tanto siempre vamos a ver estos ciclos, en mi opinión, entre ellos dos. Y es lo que ha dicho Toto Wolf. Para cerrar, Toto Wolf sigue estando muy a favor de la llegada de Mick Schumacher, el joven alemán que actuará como piloto reserva de Mercedes en 2023. Llegó este invierno procedente de la escudería de Haas, donde no había sitio para él, y es posible que Schumacher siga en la ruta de Nick de Vries. Revela Wolf. En Haas, Schumacher fue reemplazado por Nico Hülkenberg. El conductor de 23 años no permaneció desempileado por mucho tiempo, ya que Mercedes pronto estuvo a la vuelta de la esquina. El equipo de carreras alemán buscaba un nuevo piloto de pruebas y de reserva tras la marcha de Nick De a al Fatauri. Debris había estado muy involucrado con Mercedes durante los últimos dos años y estaba presente en el garaje casi todos los fines de semana. Lo mismo ocurrirá con Mick Schumacher y él también participará en sesiones informativas técnicas. La forma en la que preparamos a Nick de para un nuevo paso en su carrera también puede funcionar con Mick Schumacher. Si esto sucederá en nuestro equipo o si lo dejaremos escapar en algún momento, por supuesto no lo sabemos aún, dijo Wolf a Automotor Anaspot. Y existe la posibilidad de que Schumacher aún obtenga algo de kilometraje en el próximo periodo, aunque es posible que Schumacher no participe en las dos prácticas obligatorias de los equipos como se le permitió a Debris en 2022. Hay otras pruebas programadas y además existe la posibilidad de que Schumacher aparezca en los equipos clientes de Mercedes si están buscando un reemplazo temporal. Después de todo, hay pilotos disponibles con tanta experiencia en la Fórmula 1, que McLaren, por ejemplo, cuenta con Alex Palou como piloto reserva, mientras que Aston Martin y Felipe Durovic han unido fuerzas. Sin embargo, ambos pilotos tienen pocos kilómetros en la Fórmula 1 a sus espaldas, por lo que queda por ver si estos dos equipos no prefieren optar por Schumacher cuando realmente cuente. De todos modos, Palau no viajará mucho con el circo de la Fórmula 1 debido a su horario a tiempo completo con la indicar. Drugovic no sabemos con qué frecuencia viajará con el equipo en los grandes premios. Para Williams actualmente no tienen asignado un tercer conductor. Con la mudanza del equipo principal de Mercedes, James Bowles, a Williams, un asiento puede estar a la vuelta de la esquina en el equipo de Grove en el futuro. Logan Sargent tendrá la oportunidad en 2023. Pero si el piloto de Williams cae por el hielo, Schumacher será la persona muerta. Después de todo, los lazos entre Mercedes y Williams son cada vez más fuertes. David Coulthard está convencido de que los grandes pilotos siempre respetan las victorias de los demás, incluso si la carrera no parece justa. Lo dice en una entrevista en TikTok. Toma Lewis Hamilton como ejemplo. El piloto británico de Mercedes se sintió agraviado por el control de la carrera durante la victoria de Max Verstappen en Abu Dhabi en 2021. Según Hamilton, tomaron decisiones equivocadas. Y por lo tanto se perdió su octava victoria en el campeonato mundial. Hamilton, sin embargo, comenzó la nueva temporada con renovado coraje y unos meses después, Coulthard lo encuentra inteligente por parte de un expiloto experimentado y cree que grandes como Michael Schumacher y Alan Prost habrían hecho lo mismo. Me gustaría creer en mi corazón romántico del automovilismo que había suficiente respeto competitivo. Afirma Coulthard, al final siempre había un apretón de manos, un poco como los boxeadores que se van a golpear con el demonio y luego se dan la mano y se abrazan. Coulthard vio a Hamilton hacer lo mismo y el ex piloto de Fórmula 1 cree que puede hacerlo en gran parte gracias a su experiencia. Cuando era más joven hubiera sido más difícil hacer eso, dice Coulthard, quien habría reaccionado de manera diferente. Todavía me habría estado quejando. Él mismo recuerda bien cómo era cuando era joven, así que no le sorprende que los conductores talentosos tengan más problemas para percibir todo el asunto. Con la edad llega la madurez. El beneficio de la juventud es es que no sabes, no sabes si tienes miedo a nada. A medida de que envejeces, empiezas a comprender las consecuencias. La madurez te permite lidiar con diferentes situaciones. Y es lo que ha dicho David Kulzar para cerrar. El director técnico Mike Elliott confía en que Mercedes afronta una mejor temporada que el año pasado, subrayó en una conversación con Automotor On Spot. Según el británico, la formación alemana ha dado algunos pasos importantes debido a las nuevas regulaciones. Mercedes sufrió Marzopa principios de 2022, perdiendo mucha velocidad en las rectas, hizo que Lewis Hamilton y George Russell se perdieran puntos caros en el campeonato mundial. Y detrás de escena, sin embargo, Mercedes logró entender y resolver los problemas. Como resultado, Elliot espera que los alemanes tengan una buena oportunidad de ganar el campeonato mundial en esta nueva temporada, aunque mantiene la guardia alta. Después de todo, él sabe que las cosas pueden ponerse cerradas en el deporte y al mismo tiempo está orgulloso del crecimiento que ya ha mostrado Mercedes. Nuestras predicciones se hicieron más precisas, observó Nuestras simulaciones nos dieron una indicación bastante precisa de que la pista sería buena o mala para nosotros. Ahora tenemos una buena teoría de lo que tenemos que hacer para que esto no nos vuelva a pasar la próxima temporada. Eso nos da confianza para el invierno en la Fórmula 1. Desafortunadamente nunca se sabe todo. Y es lo que ha dicho Mike Elliott para cerrar. El director técnico de la Fórmula 1, Pat Simons, ha dicho que la próxima generación de autos no perderá el DRS debido a cómo se configurará su aerodinámica. Simons reconoció que la apertura del alerón trasero, el sistema de reducción de arrastre, utilizado como ayuda para adelantar en la Fórmula 1 desde 2011, Todavía tiene sus detractores, todas las críticas de larga data de que pueden hacer que las carreras sean artificiales al dar una ventaja al auto perseguidor sobre un auto. Pero el concepto del alerón trasero mantuvo su presencia en la Fórmula 1 después del restablecimiento masivo de las regulaciones de la temporada 2022 y Simons y su equipo han redactado el próximo conjunto de reglas técnicas. Confirmó que es muy probable que el DRS permanezca en los autos cuando se sometan a su próxima transformación en 2026. Al tiempo que reconoció que puede encontrar un equilibrio con su uso, y para nosotros adelantar es el final de la batalla. Es la batalla, lo que es interesante es la imprevisibilidad, explicó Simons a Autosport. Y sé que mucha gente es crítica con el DRS, y si ese es el problema del DRS, puede hacer que el pase sea mucho más fácil. Y es lo que ha dicho Pat Simons. Para cerrar. No te vayas aún porque ahora te saldrá otro vídeo donde podrás seguir cubriendo toda la actualidad de la Fórmula 1, que hay bastante cosa. Y si os ha gustado el vídeo, deja un buen like y déjame en los comentarios qué opinas realmente sobre toda la actualidad de este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!